nicaragüenses, es un honor para mí poder llegar hasta sus hogares y compartir consejos de salud que puedan ayudar a mejorar su calidad de vida y la de su familia. En esta mañana de lunes ya tenemos conectada a través de Skype a la doctora Marta Montenegro, quien el día de hoy nos conversará acerca de esas inquietudes más frecuentes en este contexto de COVID-19. Recuerde usted, amiga y amigo que nos ve en casa, puede realizar sus consultas en vivo y directo a través de las líneas telefónicas que más adelante aparecerán para que no se quede con esas preguntas. Estamos abriendo este espacio para que usted pueda interactuar y conversar con los especialistas. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. Gracias por nuevamente compartir con nosotros en este espacio de Salud para Todos. Buenos días, nuevamente un honor estar acompañando a la familia nicaragüense en sus hogares en estos momentos que son muy críticos para la salud de nuestro país. Estamos viviendo en los momentos de la transmisión del coronavirus, pues, hoy hablaremos, doctora, acerca de esas inquietudes más frecuentes ante este contexto de COVID-19 en el que se encuentra todo el mundo y que por supuesto también en Nicaragua ya es una realidad. Me gustaría que podamos conversar hablando acerca de esos problemas más frecuentes a los que pacientes con enfermedades predeterminadas o los pacientes en general se pueden enfrentar en este contexto de pandemia. Bueno, ya es conocido que los pacientes de mayor riesgo son los pacientes mayores de 51 años con ya tensión de obesidad. Otros trabajando por casa o quiere que estén en casa, que tomen sus medicamentos, que tengan salud mental y salud física, porque y que no olviden tomar las precauciones para evitar la contaminación. Hay una cosa que ayer estuve revisando a través de una conferencia de un médico en Panamá, de que ahora no solamente se sabe que el virus se puede encontrar en la garganta a través de las muestras de los hisopados, sino también en las heces fecales. Y tarda más tiempo allí porque ha pasado a través de todo el tracto digestivo y tarda más tiempo allí y tiene la higiene personal, puede ser transmisora, ella misma, incluso que ya sea COVID negativo, ella misma reinfectarse o quitarlo. Así que me sumo en esa parte al lema que la salud está en tus manos para que tengamos más cuidado en este lavado de manos. Algo muy importante que ya ha mencionado la OMS y que también ustedes los especialistas en nuestro país han hecho hincapié en ese sentido. También me gustaría consultarle, doctora, acerca de estas inquietudes más frecuentes con el tema del insomnio, el tema de la ansiedad, que son producto también del encierro en el que muchos pacientes nicaragüenses han decidido encontrarse porque muchos han decidido estar en autocuarentena en este periodo. Y en ese sentido, ¿cuáles son las inquietudes más comunes o más frecuentes que les hacen a ustedes como especialistas? Bueno, primero saber que están guardando, teniendo ese resguardo por su propia seguridad. Muchas veces pueden haber muchas personas en la casa, tratar de tener la mejor relación con las personas del hogar, respirar, por lo menos inhalar, contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, retener la respiración y sacarla poco a poco. Eso te ayuda a desbloquear, a parar los pensamientos que a veces te agotan la mente y hacer eso por lo menos unas 4 veces al día. Además de eso, mantener actividades de desarrollo pues, en la casa, porque siempre tenemos proyectos y la ansiedad
se genera a veces por los conflictos o es por algo que no está resuelto. Entonces, tratar de conversar con las personas, la conversación directa sobre los problemas, te puede ayudar a, entre todos, trabajar como un equipo para salir adelante en esta situación. El insomnio es otra cosa, que muchas personas están consultando mucho las redes, otros consultando sobre el fin del mundo. Me han llamado que a veces suenan que del cuarto le sale como una bomba, que se vamos a morir. Entonces, todas esas inquietudes, pues también las pueden superar. Primero, tratando de no estar en contacto con noticias demasiado sangrientas, pues, o películas, porque también nosotros están viendo mucha televisión y hay películas de guerra, películas de sangre, que todo eso en el sueño se a través del sueño se manifiestan muchas de la actividad diaria del cerebro, y el cerebro no descansa y comienza, y están todas las ideas pasando y todos los problemas que oyeron en la noticia o las cosas horribles que vieron. Entonces, se recomienda tener salud mental, pensar en cosas positivas, tratar de tener una actitud de una perspectiva de cosas que van a estar bien, de que tomar los cuidados para que estén bien. A las embarazadas les decimos que se bañen, que tomen una leche caliente. A las personas mayores, té de hojas de naranja agria, té de cosas naturales, como hay unas valeriana y esas cositas que son naturales que les pueden ayudar, las cosas calientes también, los té calientes, y en algunos casos tenemos que dar algunos ansiolíticos para poder ayudar en este proceso. Pausa comercial, y a usted, amigo que está en casa, recuerde que aparecerán los números en pantalla para que pueda realizar sus consultas en vivo y directo. Estamos hablando sobre las preguntas más frecuentes que pueden ustedes como pacientes tener ante la COVID-19 en nuestro país. 2270-7552, 2270-7556 son los números. Ya sabe, sus preguntas al volver de esta pausa comercial. Ya regresamos. Estamos de regreso en su segmento Salud para Todos, y bueno, comentarles nuevamente a quienes se están uniendo a este segmento el día de hoy. Estamos conversando con la doctora Marta Montenegro a través de Skype para hablar acerca de esas inquietudes más comunes en este periodo de COVID-19. Vamos a abrir líneas telefónicas y aparecerán los números en pantalla en este momento, 2270-7552, 2270-7556, para que usted, amigo o amigo televidente, si tiene alguna consulta o si una de sus preguntas más frecuentes no están acá, pueda realizarla en vivo y directo. Bueno, doctora, hemos hablado sobre un tema muy importante, y es la ansiedad, el tema también del insomnio, que muchas veces conlleva también la ansiedad. Cuando uno no, digamos, está tranquilo, no puede dormir por las noches. Hay algo muy importante también que ha sido tema de conversación, sobre todo en las personas que se están quedando en casa, y es que el temor a aumentar de peso es inminente, porque en el hogar no se puede, digamos, hacer los mismos ejercicios físicos o tener la misma actividad física que antes. Es cierto, y ese es un problema de que tanto a hombres y mujeres nos concierne, y en que tenemos que actuar con mucha inteligencia. Hay que planear un menú, hacer las compras de acuerdo al menú, y a tratar de que tengamos tres tiempos de comida y dos meriendas, en el cual va una dieta, una nutrición balanceada. En un plato, tengo una imagen ahí en una diapositiva donde se muestra cómo se puede dividir un plato. La mitad son carbohidratos, de preferencia carbohidratos de bajo valor calórico, como un octavo de almidón, que sería, por ejemplo, yuca, papa, ayote, zanahoria, chayote,
otra parte de vegetales más livianos, como lechuga, pepino, espárragos, frijolitos verdes, que tienen mucha fibra, a un cuarto del plato proteína, pollo, pescado, huevo, y un cuarto de carbohidrato complejo. Ahí pueden estar los frijoles, los granos, pues el arroz, los frijoles y muchos vegetales de colores. Y usar micronutrientes que son los que nos van a aumentar el sistema inmunológico, como tomate, cebolla, ajo y grasa. Un poquito de grasa que nos van a mantener saciados. Ahorita estamos en época de aguacate. Podemos recurrir a una tajadita de aguacate para acompañar nuestro plato. Evitar las bebidas endulzadas, evitar los frescos porque está haciendo muchísimo calor. Entonces debemos de evitar esos frescos azucarados que las personas toman mucho en esta época, y eso puede poner en peligro sobre todo a los pacientes que tienen diabetes. Sí. Algo importante también, doctor, es que las personas en este contexto se están quedando en casa, digamos por el temor, obviamente, a contagiarse de la COVID-19. Ese temor de contagio también incluso puede afectar a las mujeres embarazadas, sobre todo en el tema de mi parto se va a ver afectado, digamos, también el proceso de embarazo se va a ver afectado producto de esta pandemia que está afectando a todos. Bueno, lo primero que les recomiendo es que se queden en casa a las embarazadas, que tomen bastantes líquidos, tengan todos los cuidados generales de lavado de manos, de todas las compras, tenerlas desinfectadas cuando vayan, que vengan del mercado o que les vengan del supermercado, todo bien desinfectado. Hay muchas cosas que todavía no están muy claras en este virus del COVID-19, sin embargo, se sabe que no se transmite directamente por la sangre al feto, o sea que no pasa a través de la placenta, se encuentra un 1% en la sangre. Pero, sin embargo, todavía hay otras cosas que están en estudio. Algunas veces puede ser que haya parto, contracciones antes de tiempo, y entonces usted tiene que estar pendiente que si tiene actividad en el útero, que se pone contraído, que si tiene un peso en el vientre, entonces llame a su doctor pues para que le dé medicamentos para que pueda llegar su embarazo a término. El final del embarazo es algo importante, porque aquí hay un detalle que es nuevo, como cada día se están viendo más síntomas con que pueden estar asociados a este COVID. Estaba leyendo que el CDC de Atlanta ya te pone, aparte de la tos, el dolor de la garganta, también la confusión mental, el escalofrío, el temblor, entre esas, o son otros síntomas que uno dice, qué raro que tenga todo esto, porque no son, entonces no son cosas marcadas. Bueno, volviendo a la vamos a hacer, que si va a ser parto o si va a ser cesárea. Dependiendo si tenga alguna complicación por la cual hacer cesárea, pues tiene una indicación clara. Pero ahora, de la poca que pueden parir, si tuviera esa paciente COVID-19, ya hay una inquietud de que si ese bebé va a pasar su naricita, su boca y su mentón por la región perianal, y sabiendo que esa parte está contaminada y que permanece más tiempo el virus por las heces y en esa zona que es contaminada, entonces ya hay más tendencia a evitar el riesgo de contaminación en un parto vaginal en una paciente COVID positiva. La paciente que está sana no tiene ningún problema, es como cualquier paciente normal, y tiene que tomar esas precauciones normales de las otras pacientes que no están sanas. Sí, algo importante también, doctora, es cómo se puede proteger el médico que va a estar atendiendo a esta paciente, si en algún caso, digamos, es paciente positiva de COVID-19, porque ustedes también están en constante interacción con diferentes tipos de pacientes. Sí, nosotros ahora tenemos que considerar que cualquier persona puede contagiar a un síntoma
o sin síntomas. Y esto no solamente es relativo a los médicos, sino a las personas que dan servicios públicos en las gasolineras, en los supermercados. Es, los dueños de esos negocios deben de proteger a sus clientes y proteger a sus empleados, dándoles mascarilla o poniendo pantallas de protección, indicando mantener la distancia social y un equipo personal según el trabajo que desempeñe, y darle los elementos para desinfección y lavado de manos frecuente. Con los médicos, que tenemos nosotros esa delicada misión de ayudar y exponer la vida cada minuto con las personas que puedan llegar hasta nuestra consulta, nosotros debemos de tener extremada precaución en los lugares donde tocan los pacientes, mantener la distancia, nosotros usar mascarillas especiales, si es posible en el 95, si pudiéramos usar gorro, usar batas, que luego nosotros ya cuando lleguemos a nuestra casa, pues no es lo mismo que una ropa, pues una que inmediatamente se pueda lavar, no dar la mano, usar guantes también, y gafas. Tenemos que proteger los lugares donde entra el virus, los ojos, la nariz, la boca, y estar en constante lavado de manos para ver un paciente, usar guantes y, a pesar de eso, lavarte las manos. Donde viene otro paciente, limpiar con sustancias desinfectantes y mantener la distancia. Y si es una paciente COVID positiva, sospechosa, tiene todo lo todas las pruebas para a tiempo, oportunamente, poderle prevenir una complicación a ella y a su familia, todos los miembros del personal de salud, porque una paciente va a rayos X, va a ultrasonido, se mueven los pasillos, ocupa las mismas cosas para abrir las puertas, los picaportes. Entonces estas pacientes tienen que andar protegidas, tienen que estar no solo en uno, sino también en los demás. Excelentes recomendaciones, doctora. Bueno, hemos llegado a la recta final de este segmento de Salud para Todos, pero como siempre esperamos poder conversar con usted más adelante. Bueno, ha sido un gusto para mí. Claro que sí. Hasta la próxima. Hasta la próxima. De esta manera yo me despido, no sin antes recordarle que esté pendiente de su segmento Salud para Todos y de toda la programación de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense, porque estamos llevando la información responsable que usted puede emplear en su hogar en este contexto de emergencia sanitaria. Soy Elizabeth Reyes, les esperamos en la siguiente edición.